Els gols de Vicente i Baraja, que van donar aquell títol de la Lliga del València a Sevilla. Demà se complixen 7 anys i així tenim a un dels grans protagonistes d'aquell títol, d'aquell gran partit històric del València. Vicente Rodríguez, el puñal de Benicalap. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué día aquel? ¡Qué grande Sevilla, Vicente! Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, pues recordando aquel día histórico para Valencia, que mañana se cumplen 16 años de la victoria en Sevilla. Hombre, pues sí, muy buenos recuerdos, ¿no? Yo creo que ya han pasado 16 años, pero creo que está todavía en la memoria de muchos valencianistas y la verdad que, bueno, siempre es bonito recordarlo porque fue un día histórico para nuestro Valencia. 9 de mayo del 2004, Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, Sevilla 0, Valencia 2, y todo empezaba con aquel gran gol de Vicente. Bueno, sí, el partido bueno, empezó ya la noche de antes porque los dos equipos que nos perseguían pues, no habían sacado buenos resultados. Y nosotros teníamos muy cerca pues yendo a Sevilla y ganando el partido, ¿no? Y sabíamos resultados anteriores de los equipos que nos perseguían, que habían perdido, habían empatado, no lo recuerdo exactamente, pero que la victoria nos valía. Y bueno, pues llegamos como siempre hacíamos con ese equipo, muy concentrados, muy metidos en el partido y desde el primer momento fuimos a ganarlo, aunque con mucho sufrimiento porque siempre jugar en el campo del Sevilla es un campo muy, muy complicado. Oye, ¿te acuerdas de tu gol, no? Aquella cabalgada por banda izquierda al más puro estilo Vicente, al más puro estilo puñal de Benicalap, entrando y marcando a Esteban, a portero del Sevilla. Yo me acuerdo perfectamente. Sí, yo me acuerdo también, me acuerdo, un poco me acuerdo, sí. Bueno, pues una jugada, una combinación ahí rápida entre Carbón y Chisco y yo. Chisco la toca muy bien así con el tacón y bueno, le ganó la espalda, creo que era Sergio Ramos el lateral y bueno, llegó hasta la portería, creo que viene Javi Navarro a meter el cuerpo y me ayuda un poquito con el brazo, me hago un poquito de hueco y veo que bueno, que el palo corto el portero tiene descuidado y bueno, pues gracias a Dios entró el balón, aunque lo más fácil hubiera sido un balón cruzado, pero bueno, el balón entró que era lo importante. ¿Cuántas veces has visto ese gol? Porque lo narras a la perfección, tienes dibujada en la memoria esa jugada, esa acción y la posterior celebración también muchos aficionados del Valencia con el beso al escudo. Sí, no, antes lo había visto muchas veces más, ahora ya ha pasado el tiempo y mi hijo alguna vez si quiere que alguna vez se lo ponga y tal, le ponga un gol mío y eso, pero ya hacía tiempo que no lo veía, pero bueno, eso es una cosa única, ¿no? Que para mí siempre va a quedar en mi memoria y en el recuerdo. Aquella temporada en Liga con ese fueron 12 goles, Vicente. Aportación tanto en asistencias como en goles. Quizá tu mejor año en el Valencia y además siendo protagonista en partidos tan especiales como este, como el del Pizjuán. Sí, la verdad que sí. La verdad que fue un año general para todo el equipo, a nivel particular y a nivel colectivo. Creo que fue un año, perdón, un año excelente, ¿no? Yo creo que hicimos las cosas muy bien, era un equipo muy compacto, muy sólido, muy solidario, con gente, una manera de defender impresionante. Y luego en ataque, cuando nos soltábamos, éramos un equipo muy peligroso. Éramos capaces de cuando teníamos un equipo encerrado, pues dominarle y crearle ocasiones por fuera. Y luego también en situaciones de contra, éramos también un equipo que se nos daba muy bien y llevábamos pues, con mucha gente al área contraria, ¿no? Aquel partido, el mejor ejemplo de las rotaciones, se ve en el once inicial. La palabra equipo cobraba más sentido que nunca. Fíjate, hombres que aquel año también fueron muy importantes, como Mista o Baraja, no fueron titulares en aquella jornada, en aquel duelo frente al Sevilla. Eso habla de la importancia del bloque, de que todos teníais vuestro papel, vuestro rol y sabéis a la perfección lo que había que plasmar sobre el terreno de juego. Sí, éramos un equipo que jugar el que jugara sabía lo que tenía que hacer. Estábamos muy bien entrenados por una persona como Rafa, que daba opciones a todos. Y igual, si uno salía al campo, sabía lo que tenía que hacer, su función. Si uno se quedaba en el banquillo, lo toleraba bien. O sea, éramos, la verdad, que un equipo que hacíamos muy bien las cosas, un equipo que
que trabaja muy bien a nivel colectivo, a nivel defensivo, y con, luego con individualidades, pues gente muy importante. Yo creo que había jugadores importantes como Baraja, Ayala, Cañizares, Mista. Yo creo que éramos un equipo muy fuerte en ese momento. Vicente, ¿cuál es tu recuerdo, tu imagen especial de aquel partido de Sevilla que estamos reviviendo? Bueno, sin duda, la imagen que voy a tener siempre grabada es el gol y cuando ves el escudo, ¿no? Para mí, hacer el 0-1 y dar un pasito más para conseguir el título, yo creo que siempre va a estar en mi corazón, ¿no? Y luego, por supuesto, pues el poder disfrutar como disfrutamos aquí en la ciudad de Valencia, ¿no? Con mucha gente por toda la ciudad y con, no sé, desde el aeropuerto hasta la plaza del ayuntamiento, creo que fue una cosa increíble. Para mí hay dos imágenes icónicas de la Liga de Málaga, y es cuando Ayala marca el gol y hace el gesto de calma, de tranquilidad, y la otra es la de Vicente cuando marca el gol y se besa el escudo, que antes lo recordaba a Víctor. Para mí esa imagen es puro sentimiento, Vicente. Sí, para mí también. Yo creo que en ese momento pues sentí eso. Era un gol muy importante porque al final nos acercaba a un segundo título de Liga después de tantos años sin conseguir ganar un título, ganar dos en tres años. Creo que está al alcance de muy pocos equipos. Y nosotros, gracias a Dios, lo conseguimos. Y además lo conseguimos con mucho merecimiento, ¿no? Y creo que ese momento de sentimiento es lógico por la situación y por lo importante que era el partido. Lo decía antes Víctor, yo creo que aquella fue tu mejor temporada. De hecho, yo creo que, bueno, desde todos los círculos a nivel europeo se hablaba que Vicente era el mejor jugador de Europa. Bueno, sí que fue una temporada muy buena a nivel general. Siempre ayudado por los compañeros. Cuando un jugador está bien es porque tiene el apoyo del entrenador, tiene el apoyo de los compañeros. Cuando tienes un buen equipo, pues al final los jugadores pues salen y mejoran. Y sí, fue un año muy importante para mí. Disfruté mucho, la verdad que disfruté mucho, porque hice muchos goles, hice muchas asistencias. Y bueno, luego pues vino desgraciadamente mi lesión en el tobillo, que no pude tener la continuidad que hubiese tenido, que hubiera sido pues algo importante. Oye, una cosa, tú has sido secretario técnico del Valencia, ¿cuánto valdría ahora Vicente? Hombre, no lo sé, es depende del mercado, ¿no? Depende de la situación. Ahora mismo creo que se están pagando miles de millones por jugadores que creo que no valen, o sea, que pueden valer un dinero, pero no tanto, ¿no? Creo que se ha exagerado mucho la compra de jugadores y el gasto de jugadores. Volviendo un poco a lo que fue el encuentro, Vicente, hablabas de esa circunstancia de que la noche anterior se dieron los resultados para que el Valencia, consiguiendo el triunfo en el Sánchez-Pizjuán, pudiera ganar la Liga. Eso conllevó que muchos aficionados del Valencia esa noche cogieran el coche y carretera rumbo al Sánchez-Pizjuán. La afición también estuvo allí en un momento muy importante para el equipo, al igual que estuvo dos años antes en la Rosaleda, también estuvo presente en el Sánchez-Pizjuán y lo celebró con vosotros allí mismo en primera instancia en el estadio. Sí, hay mucha, me acuerdo que sí que hay mucha afición de Valencia. Valencia, cuando se juega algo importante, la afición responde, siempre ha respondido. En Mestalla, por supuesto, y cuando tiene que ir fuera, jugándonos un título como el que nos jugábamos, la afición respondió y hizo un camino pues, de 6 o 7 horas en coche hasta Sevilla y vio ganar a su equipo, y los que estuvieron allí pues supongo que lo disfrutarían como el que más, ¿no? Pero sobre todo, yo qué sé, ver, yo que soy valenciano, ver la ciudad de Valencia como estaba cuando llegamos, desde el aeropuerto hasta Mestalla, hasta la plaza del ayuntamiento. A mí todavía se me pone la piel de gallina, ¿no? De ver tanta gente y con tantas banderas del Valencia, y fue una cosa increíble. Hemos hablado de la figura de Rafa Benítez, que bueno, que yo creo que fue el artífice de aquel Gran Valencia, porque Vicente os hizo creer que podíais ganar una liga, la Liga de Málaga y después la Liga de Sevilla. Sí, sí, totalmente. Yo creo que muchas de la victoria, mucha parte de culpa de la victoria de conseguir estos títulos, sin duda fue del entrenador, porque al final venir un entrenador que venía de segunda división, venía del Tenerife,
La afición tampoco tenía mucha confianza en este fichaje, porque al final no es lo mismo que te traiga un entrenador que está entrenando a equipos importantes en Europa que a uno de segunda división. Pero bueno, él empezó trabajando, trabajó mucho, hizo las cosas muy bien y empezaron a llegar resultados. Nadie nos esperábamos el poder luchar por una liga en ese momento ante equipos del poderío del Barcelona, del Real Madrid, pero conforme fueron pasando las jornadas vimos que el equipo estaba ahí arriba y que podía disputarla. Y al final fuimos capaces, a base de trabajo, a base de lucha, porque no teníamos las estrellas que tenían estos equipos, y al final fuimos capaces de doblegarlos. Y con las famosas rotaciones de Rafa Benítez, de la que también se hablaron mucho en su día y en aquella temporada, y en aquel mismo partido, ¿no? Donde sale Sissoko, sale Jorge López, sale pues Oliveira, sale Sisco Muñoz, y el equipo, Vicente, funcionaba igual a la perfección. Sí, funcionaba igual. La verdad que eso es lo que le hacía pues, a Rafa Benítez un entrenador diferente. Al final teníamos un bloque de 20 jugadores, 22, 23 jugadores, y cuando le tocaba salir al que estaba en el banquillo, salía y respondía. Cuando le tocaba salir al que llevaba 5 o 6 partidos sin jugar, salía y volvía a responder. O sea que yo creo que supo combinar muy bien eso Rafa y al final pues dio resultados. El dar descanso a jugadores importantes para en partidos que a lo mejor no eran tan importantes, yo creo que al final dio resultado. La preparación física por parte de Paco y Estrada también fue muy buena y el equipo estaba muy fuerte a nivel físico. En el fútbol siempre hablamos de lugares mágicos, de lugares clave para, por ejemplo, el Valencia Club de Fútbol. Andalucía lo es, Sevilla en concreto, fíjate. Y anteriormente pues vosotros en Málaga habéis conquistado la Liga. Antes en la Cartuja, ahora en el Sánchez Pizjuán, recientemente en el Benito Villamarín. Sevilla, Andalucía y el Valencia es sinónimo de éxito, Vicente. Sin duda. Para mí Andalucía yo creo que va a estar siempre en el recuerdo de todos los valencianistas. Yo creo que es un sitio mágico para nosotros y ojalá pues a lo largo del tiempo pues todavía el club pueda conseguir algún título más y sea también allí en Andalucía. Yo creo que es una tierra muy bonita y que nos ha dado también grandes alegrías y bueno, esperemos que el club siga para adelante y pueda conseguir más títulos. Vicente, el mes de mayo es el mes del Valencia y del valencianismo por excelencia, ¿no? Porque hace unos días recordamos la Liga de Málaga, estamos recordando la Liga de Sevilla y pronto también recordaremos el título de la UEFA que conseguisteis 10 días después en Göteborg ante el Olympique de Marsella y también marcó Vicente. Sí, pues fue una temporada, tío, fue una temporada mágica. Yo creo que nadie, el más optimista de los valencianistas pensaba en ganar una liga y luego ganar una Copa de la UEFA por los equipos que había, porque tiene una dificultad grande. Y bueno, pues lo conseguimos todo, sí, en el mes de mayo, antes de irnos de vacaciones, la liga y la UEFA. ¿Cómo es marcar un gol en una final de una competición europea? A la hora de tirar el penalti, ¿no dudaste? No, yo en a la hora de tirar penaltis y en los partidos así, no, yo tenía bastante tranquilidad. Luego, a lo mejor, de los nervios que a lo mejor habías pasado, tal, te desfondabas al final del partido, ¿no? Pero yo, cuando tenía que lanzar un penalti, o no sé, me gustaba esa presión o esa tensión, me gustaba tenerla. No era, yo con la máxima normalidad intentaba coger la pelota, ponerla en el punto de penalti y lanzar un penalti, que en teoría es lo más fácil para un futbolista. Luego es muy difícil, pero en teoría lo ves así, que tú solo contra el portero, hay 11 metros, va a ser gol seguro y luego se fallan muchos, pero pues, gracias a Dios se metió y bueno, y esa tensión al final del partido es cuando yo lo notaba, ¿no? Pero en el partido más o menos no notaba esa presión. Oye, Vicente, lo del puñal de Benicalao que te sacó servidor, eso ha pasado a la historia. Sí, alguna vez gente me lo comenta por ahí, sí, el puñal de Benicalao. Bueno, sí, son cosas que soy de Benicalao, de aquí de mi barrio, vivo aquí en mi barrio, o sea que encantado y muy orgulloso de ese mote. Sí.
Vicente Rodríguez, el punyal de Benicalap, amb ell estem recordant demà, farà 16 anys d'aquell títol de la Lliga en Sevilla, que tenim, ja dic, molts records, moltes imatges, jo crec que en el pas del temps les recordarem, i ojalà, Vicente, puguem tornar a reviure. Recentment hem celebrat un títol de la Copa del Rei, també en Sevilla, en el Benito Villamarín, però bueno, ojalà, sé que és difícil, puguem tornar a reviure una lliga com aquella. Ojalá, ¿no? Ojalá. Yo creo que Valencia tiene que seguir trabajando bien, tiene que seguir haciendo bien las cosas y seguro que con trabajo y con humildad yo creo que se pueden conseguir títulos, ¿no? Es difícil porque hoy en día, pues, y anteriormente también cuando nosotros conseguíamos las cosas, sus títulos, habían equipos más fuertes, con mucho más potencial económico, pero creo que al final el campo es igual a todo y si trabajas bien, haces bien las cosas, al final los sueños se cumplen y por qué no, ¿no? Ya lo vimos que el Valencia consiguió una Copa del Rey hace poco y la hizo ante un super equipo como el Barcelona. Y bueno, y ojalá pues se puedan seguir sumando más títulos y para alegría de toda la afición. Vicente Rodríguez, que ha sido un placer volver a hablar contigo, volver a verte, que te vemos fenomenal, ¿eh? Te vemos como hace 16 años, yo al menos. Bueno, un poquito más viejo, con más barba, más arrugas, pero bueno, lo intentamos llevar lo mejor posible. El partido de las leyendas fue de lo más destacado, ¿eh? Estaba como antaño. Sí, sí, sí. Bueno. Bien, lo pasamos bien. Yo creo que también fue un día inolvidable para todos. Poder estar mis hijos ahí, mi mujer, y la verdad que lo pasamos muy bien. Llenamos el estadio, que era lo importante. Se disfrutó mucho, el valencianismo disfrutó y eso al final es lo más importante de todo. Amun siempre, el puñal de Benicalá, Vicente Rodríguez. Bueno, un abrazo a todos, cuidaros mucho y esperemos conseguir y algún título más.